Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics. Un día más, compras. Y las compras, escúchame, no sé si te voy a mentir, ¿vale? Pero son las últimas del mes. Me gustaría prometértelo, perjurártelo y decirte que no voy a comprar nada más hasta el 2021. Bueno, si no reinicia el año. Pero bueno, espero que sea así, ¿vale? Son poquitas, porque he aprovechado los dos bonos que me quedaban dos bonos, un descuento de 10 euros en la tienda. Y he dicho, bueno, venga, va. Digo, todo por el vicio. Así que te las voy a enseñar. Pero vamos a aprovechar que estos vídeos son los más vistos para decirte que mi Wallapop está en la descripción. Me lo estáis pidiendo. Java, ¿cuál es tu Wallapop? ¿Cuál es tu Wallapop? Como no veis todos los vídeos, os lo habéis perdido. Está en la fucking descripción, ¿vale? Así que si queréis comprar algo, aprovechad. Y no me regatéis mucho, por favor, os lo pido, ¿vale? Comprar un par de cosas para los gastos de envío sean económicos. Bueno, lo más importante que os tengo que decir antes de enseñaros mis super compras. Sin más, son pocas. Bueno, es una super compra, pero es poco. Es que mañana subo una entrevista cojonuda. Pero super cojonuda. Es un guionista, dibujante, artista, creador de cómics de Astiberri. ¿Y por qué te digo lo de Astiberri? Porque mira, yo siempre alabo a Astiberri la buena labor que hacen y porque son de Bilbao, qué cojones, ¿no? Pero hay algo que me rechina. Cuando reseñas algo o subes algo, como por ejemplo la entrevista de Álvaro Ortiz, que está muy guay traer a Álvaro Ortiz aquí, un artista de ellos, no retuitean estas cosas. Me imagino que será política de empresa. No sé si retuitean a los demás, igual no, tengo mis dudas. Pero cuando hay cositas de sus artistas, sí que he visto que la sacan. Pues una entrevista a un artista suyo. Además, tengo un artista que no lo vais a ver en ningún lado. Porque es que es imposible de localizar, colegas. Es que es ilocalizable. Así que, joder, no entiendo el por qué no promocionan. Pero bueno, al grano. El artista de mañana, el creador de cómics de mañana, tenéis que apoyarlo. ¿Por qué? Porque nos quejamos de que el cómic no tiene apoyo y somos nosotros mismos los que no damos apoyo al cómic, ¿no? O sea, salió la de Valencia. La directora está diciendo, oye, es que el cómic no es arte. Que sí, que luego fue que no había dicho eso. Bueno, la gente se volvió loca. El cómic es arte. Sí, para mí sí es arte. Pero luego, nosotros mismos no apoyamos el propio cómic. O sea, es un poco... Bueno, esto sería un debate muy largo, ¿no? Muy intenso, muy de mucho hablar. Porque, bueno, a ver, no es que todos no lo hagamos, pero la mayoría al final lo dejamos pasar por una cosa u otra. Así que, bueno, apoyad la entrevista de mañana, ¿de acuerdo? Por aquí, este vídeo lo van a ver 300 personas. No sé si me tiran el pisto. Coño, os quiero ver a los 300 mañana ahí, ¿de acuerdo? Antes de Krakoa, el nacimiento de Krakoa. Bueno, tenía ganas de leerme esta grapa porque es el nacimiento de Krakoa. Pero cuando fui a la salida de grapas, juraría que esto no estaba en la librería. Así que, bueno... aquí está. Uy, me había parecido leer Pacheco. O sea, aquí Pacheco no está, qué cojones. Así que bueno, vamos a ver cómo ha surgido Krakoa. Vamos a ver el nacimiento de Krakoa. Vamos con lo más... Bueno, vamos a sacar primero esto, venga, antes de esto. Vale, mira. Tonkin y Jorge Fornés, ¿de acuerdo? No lo he leído, me ha llegado hoy. Bueno, no me ha llegado hoy, pero bueno, ha habido una historia que me ha llegado hoy. O sea, estaba el paquete perdido. Así que bueno... espero que esté guay. La estoy pillando en americano, ¿vale? Esto es americano. Y me hubiera gustado pillar alguna portada alternativa, pero no llega a tiempo. Esto llegó tarde, así que bueno. Da igual. Vamos a disfrutar de esto. Espero que esté bien. Yo imagino que sí. Tonkin, Jorge Fornés. Que por cierto, seguidme en Twitter, en redes sociales, para que gente como Jorge Fornés venga, porque he hablado con él, pero como no tiene la cosa, no. O sea, he hablado con él, no me ha contestado. Le he escrito, no me ha contestado. Pero como no hay apoyo, no hay gente que dé bombo, pues al final no vienen, ¿vale? Bueno, pues si queréis ver su entrevista, si no, pues pasar de todo, no pasa nada. Tortugas Ninja, ¿vale? Historia original. Que por cierto, en Netflix tenéis un documental de los creadores. Creo que hay dos documentales. Uno de los creadores y otro de los juguetes. O lo estoy mezclando y es uno mismo, ¿de acuerdo? Es que hay varios documentales diferentes, varias series de documentales en Netflix. Y he visto un montón de cosas de juguetes y luego de artistas y tal. Pero bueno, el inicio, ¿de acuerdo? La gente está deseando leerse el otro, los nuevos inicios estos, ¿no? A color. Pero a mí me parece más interesante esto, no sé. Bueno, me parece más interesante. No los he leído. Cuando lea los dos te diré cuál me ha parecido más guay, ¿vale? Pero me parece algo interesante las tortugas, tío. Yo me he criado viendo las tortugas ninja en TV1, en euskera, ¿vale? Ahí haciendo... bueno, no me acuerdo cómo era la canción en euskera, pero era distinta, era distinta. Bueno, esto lo he reseñado hoy en Comic Verso, David Aldón, el Muro Comic, y justo he visto que ha subido el Twitter y le he preguntado, oye tío, yo esto creo que lo vi en tu canal, que dijiste algo, que me sonaba que me entró la cosa de quererlo, y ¿qué tal está? Le he dicho, no puedo leer la reseña, tío, ahora mismo,
Me tengo que ir de casa, el niño está como loco corriendo por todos lados, quiere ir a la calle. Recomiéndamelo, tío, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? Me gustan los mutantes. Me ha dicho, sí, sí, cómpratelo de cabeza, no vas a fallar, tío. Así que me he cogido esto, tío. Es que también me quería haber cogido varias cosas que sabía que no iban a estar. Porque hubiera preferido cogerme 5 o 6 cositas, porque esto vale 55 pavos, tío, para completar unas colecciones de manga y tal. O sea, no porque no prefiera esto, sino porque quiero acabar las colecciones para no volverme loco, ¿no? Pero bueno, no ha sido posible, y entonces he dicho, mira, pues me voy a tirar por un clandestine y así gasto los bonos. Lo que es, el gastar se va a acabar. Y el segundo Tortugas Ninja, así lo he separado, no sé por qué. Esto, como os digo, esto es a color, ¿vale? La etapa moderna, el nuevo reinicio. Y bueno, aquí todavía las tortugas están con las antifaces rojos. No sé en qué momento lo cambiarán. Este no sé cuántos tomos van a ser. Sé que este son 6. Este son 6. Y luego van a sacar uno en... Siempre digo Komodo. No sé si es Kodomo. Kodomo. Kodomo, ¿no? Es Kodomo. Komodo es el dragón. Y yo siempre digo el dragón. Es Kodomo. No, es Komodo. Bueno. En la editorial de niños. Que es de Hydra ahora, ¿no? Van a sacar también unas grapas. Yo pretendo cogerme todo de tortugas. Pretendo, si se vuelven locos y sacan 20.000 cosas. Porque claro, este son 6 tomos. Es uno cada 2 meses. Creo que sale. No sé cómo lo van a hacer ahora, pero el mes que viene sale uno. Y el mes siguiente sale otro. O sea, han salido juntos, pero luego lo van intercalando. Entonces, bueno, se hace. Bueno, estos son 20,50 y el otro son 34 euros. Bueno, no es que sea poco, pero tampoco es mucho. Puede ser un poco intercalar. Así que estas son mis compras. Y si alguno dice, joder, pues va de mierda, ¿qué poco has comprado? Claro, habrá gente nueva que no haya visto el vídeo. No han visto ya 1000 personas, igual, por lo menos, de mis compras tochas. Pues vete al canal un poco más para atrás o busca la compra más tocha de mi vida en cómics o algo así. Busca en el canal, busca. Bueno, chavales, que gracias por el apoyo. O sea, es que sois brutales, es que sois la hostia, es que sois los mejores, es que... ¡Wap! Por vosotros, tío, es que máquinas, sois los putos amos. Nada, hasta aquí, me voy a meter en la comicofonía de Alfredo a tocar las narices y eso, así que me gusta tocar las narices. Que muchas gracias por verme y como siempre, nos vemos chicos en el próximo vídeo.